Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Les saluda César García. Hoy día vamos a ver el tema de. Hay un bloque de temas. Depende de economía, que es el tema uno, hasta el tema de proceso económico. Recuerden todos ustedes que tienen un bono de 300 preguntas por clase. Cada ¿eh? uno de ustedes puede preguntar 300 veces. ¿Estamos bien? Así que si hay alguna duda, tú mismo eres, ¿ah? Bien, vamos a, a comenzar, vamos a poner la PPT. A ver. Vamos a, a tener como punto de partida el principal problema de la economía. ¿Cuál es el principal problema de la economía? la escasez no eh, pero la escasez en términos relativos que hay dos formas de escasez una escasez absoluta en la cual pues obviamente nos está diciendo chicos no hay la escasez absoluta te indica no hay por ejemplo cuando hablamos de una hambruna cuando se habla de una hambruna se habla de una escasez absoluta porque no existe el producto no? Pero si hablamos de una escasez relativa es diferente. ¿no? Una escasez relativa, el término relativo, indica comparación. Entonces, en esta situación de la escasez relativa, que va a indicar una comparación, lo que vamos a comparar son los recursos con las necesidades. Entonces vamos a encontrarnos que las necesidades son ilimitadas, que las necesidades son mucho más del recurso existente. Por lo tanto, si las necesidades son mucho más que el recurso existente, ¿habrá alguien que pueda satisfacer todas sus necesidades? La respuesta es no. La respuesta es un rotundo no. Nadie va a poder satisfacer todas sus necesidades porque las necesidades superan rotundamente al recurso existente. A eso se le llama la escasez de términos relativos. Muy diferente a la escasez absoluta. En la escasez absoluta se dice que no hay. Por ejemplo, en épocas de hambruna. Si ustedes buscan en internet eh, Bengala, que es una ciudad de la India, más o menos en el año 41, 42, 43, se me está escapando la fecha exacta, es una zona donde se vivió una hambruna. Eh, bastante triste, ¿no? Bastante triste porque ahí la gente pues se ponía muy enjuta. ¿Qué cosa significa enjuto? Enjuto significa chapado al hueso, flaco, hueso pellejo, ¿verdad? Pero no había que comer. Entonces la gente moría. ¿No? Imágenes, son imágenes desgarradoras. Entonces podríamos decir que ahí había una escasez de corte absoluto. Aunque años después, un economista indio, también un gran economista indio, Amartya Sen, demostró que en realidad no había escasez absoluta, en realidad hubo un acaparamiento de los productos, en las cuales el precio de los productos se recontra disparó y la gente pues no le alcanzaba la plata para comprarlo y es por eso que no podían comer. Profesor, pero cuando uno tiene hambre esa necesidad por comer hace que uno se pueda levantar, ¿no? Se, se levanta, pueden robar, saquear. Claro, ¿no? Pero en ese caso, esta ciudad estaba eh, dominada por el ejército inglés, que eran los que mantenían el orden ahí. ¿Estamos bien? Entonces, Amartya Sen dijo: No, en realidad no hubo una escasez absoluta, sino es lo que pasó que te conté, ¿no? Que los precios se recontradispararon y ellos no tenían plata para comprar. Bueno, en todo caso, ya más o menos tienes la idea entre lo que es una escasez absoluta y una escasez relativa. ¿Verdad? Anda por el mercado de tu barrio, tú vas por el mercado y tú vas a ver, oiga, yo veo bastante papa, bastante cebolla, bastante ají, eh, bastante pollo, caramba, yo veo un montón de cosas, ¿por qué entonces el profe García me dice que hay escasez? Si sí, yo veo un montón de cosas. Es que el término escasez relativo no significa que no existe el producto. El producto existe, hay. Hay, ¿no es cierto? Y hay, hay bastante. Pero el problema es que la necesidad que tenemos supera al recurso existente. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. O sea, la escasez relativa no significa que no haya, sí hay, pero se necesita más de lo que existe. ¿Te das cuenta? Y ese problema, muchachos, ese problema de la escasez lo tienen todos, tanto el rico como el pobre. El rico como el pobre. Ambos tienen el problema de la escasez en términos relativos. Y no debes olvidar que esa escasez en términos relativos es el principal problema de la economía. La economía se sustenta. La economía tiene una piedra angular llamada la escasez relativa. Si tú sacas ese contexto, si eliminas el contexto de la escasez relativa, la economía no existe. Por ejemplo. Si lo llevo a un contexto de la abundancia, vamos a imaginariamente llevarlo a un contexto de la abundancia. ¿Qué se entiende por abundancia? La abundancia se entiende como aquella situación en la cual el recurso supera a la necesidad. Imagínate eso. El recurso supera a quién? A la necesidad. Si el recurso superara la necesidad, hablamos de abundancia. Pero cuando hay abundancia no hay ningún problema. Cuando hay abundancia usted puede chapar todo lo que quiera. ¿Te das cuenta? Entonces bajo un contexto de abundancia la economía no existe. Pau, bajo un contexto de abundancia la economía no tiene razón de ser. ¿Ok? Recuerdo una pregunta en una universidad llamada la Uni que decía lo siguiente: ¿En el mundo de Adán y Eva? Esa era la pregunta en el mundo de Adán y Eva, es decir, en el paraíso. Ustedes han leído la Biblia, ¿verdad? Entonces, en el paraíso, ¿cómo son los recursos? En el paraíso, ¿qué existe? ¿Escasez o abundancia? En el paraíso, lo que va a existir es una abundancia. Y si en el paraíso hay una abundancia, ¿eso qué significa? Si en el paraíso hay una abundancia significa que puedes chapar todo lo que tú quieras. Entonces ahí hablamos que la economía no existe. No hay, no se puede hacer economía en un contexto de abundancia porque no hay problema. Chapas todo lo que quieras. Por lo tanto, si no hay economía, tampoco va a haber precio de los productos. No puede haber precio en los productos porque los recursos son abundantes, porque no hay economía y por lo tanto no hay precio. ¿Está bien? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a continuar. Mira. Entonces, si las cosas son escasas, si ese es el principal problema en la economía, si lo que tenemos no va a alcanzar para todo, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es usar de la mejor manera el recurso escaso que tengamos. Eso es lo que hacemos. Entonces, ese recurso escaso lo administramos de forma eficiente. Dicho de otra manera, ese recurso escaso, ¿no es cierto? Al usarlo bien, significa que aprendemos a elegir. Es por eso que muchos a la economía le llaman la ciencia y la elección. ¿Por qué le llaman la ciencia y la elección? Porque tenemos que hacer eso tenemos que elegir. Tenemos que darle el mejor uso al recurso escaso. Pero ojo, siempre y cuando tú elijas vas a dejar de hacer algo. Y eso que dejes de hacer tiene el nombre del costo de oportunidad. Pero el costo de oportunidad, para tenerlo bien claro, no es todo lo que uno deje de hacer, sino que el costo de oportunidad es el sacrificio solamente podría decir de la segunda opción o también podría decir de la mejor alternativa, ¿verdad? ¿Por qué podría decir de la mejor alternativa? Por ejemplo, a ver, lo voy a, lo voy a poner de esta manera. Yo en este momento estoy trabajando. Yo he elegido trabajar, ¿verdad? Al trabajar, yo estoy dejando en este momento de leer mi tesis para mi sustentación. ¿Verdad? Entonces, en este momento considero que es más importante trabajar. Mi tesis la voy a leer en los recreos y más tarde también, ¿no? Entonces, en este momento he considerado que es trabajar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La mejor alternativa que he dejado de hacer. Dejar de leer mi tesis. ¿Verdad? Porque también en vez de leer mi tesis, podría decir jugar con mis hijos, ¿cierto? Entonces, en este momento, mi escala es así, ¿no? Trabajar, tesis, jugar con mis hijos, en este momento. Entonces, yo he elegido trabajar, ¿verdad? Entonces, dentro de todo lo que he dejado de hacer, hay una jerarquía, ¿sí o no? Tesis, hijos, etc., etc., etc. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa que yo dejé de lado? ¿No? La mejor alternativa es dejar de leer mi tesis. Es una forma de expresarlo. Otra forma de expresarlo sería el sacrificio de la segunda opción. Entonces yo digo, ¿no? ¿Cuáles son mis opciones? Eh, trabajar, tesis, hijos. Entonces yo escojo la primera opción, que es trabajar. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? Tesis. Ya, ese sería mi costo de oportunidad. Esa es otra forma de expresarlo. ¿Está claro? Ah, profe, ¿y por qué no lo puede hacer todo a la vez? Bueno, no se puede hacer todo a la vez porque el recurso es escaso. Esa es la razón. Yo no puedo hacer todo porque el recurso es escaso. Ah, los reto a ustedes. Silben y a la vez canten. ¿Podría? Si usted escoge silbar, entonces ¿qué va a pasar? No va a poder cantar. Y si usted escoge cantar, no va a poder silbar. ¿Se da cuenta? Entonces, no se sienta mal porque usted deja de lado algunas cosas. Eso es algo inevitable. Usted siempre va a tener que actuar de esa manera. Usted siempre va a escoger algo y automáticamente va a dejar de hacer otra cosa. ¿Ok? No vaya a querer agarrar todo, que no es posible. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos llevarnos todo, pero no es posible. Nosotros al escoger algo, renunciamos a otras cosas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la economía. La economía tiene como piedra angular la escasez y en base a eso buscamos utilizar de la mejor manera el recurso escaso, es por eso que elegimos. Y al elegir eso nos trae como consecuencia un costo de oportunidad. ¿Ok? En el campo de la división de la economía, donde ahí usted tiene todo ese panorama y voy a ver si hay preguntas, es importante ver si hay preguntas. A ver. No, no veo preguntas. ¿Qué pasó acá? Ah, ya. Acá hay una pregunta. Ahí ya. ya. Ahí estoy leyendo sus preguntas. A ver, vamos a repetir. A ver, hay varias preguntas que estén haciendo ustedes. La, la diferencia entre escasez absoluta y relativa, ¿verdad? Tengo tres personas y cada una de estas personas quiere una manzana. Tengo tres personas y cada una quiere una manzana. Pero solo hay dos manzanas. Se necesita más de lo que existe. Hay solo dos manzanas, pero se requieren tres. Eso es una escasez relativa. ¿Ok? Segundo ejemplo. Tengo tres manzanas, perdón, tengo tres personas y ninguna manzana. Eso es escasez absoluta. ¿Ok? Lo que nosotros estudiamos no es la escasez absoluta, sino es la escasez relativa. ¿Qué es la escasez relativa? Es una comparación entre el recurso existente y las necesidades. Se encuentra que las necesidades siempre aumentan. Por eso se dice que las necesidades son ilimitadas. Nosotros, los seres humanos, somos unos inventores de necesidades. Continuamente las necesidades aumentan porque nuestra sociedad crea necesidades. ¿Cómo es esto? Miren, vean. A ver. Tenemos acá que la sociedad se desarrolla continuamente, ¿verdad? Entonces, la sociedad se desarrolla y crea un bien A. Automáticamente, cuando crea ese bien A, aparece la necesidad por el bien A. Se sigue desarrollando y aparece el bien B. Y cuando aparece el bien B, se crea la necesidad por el bien B. Aparece y desarrollamos y creamos un bien tal como C. Y al crear un bien tal como C, aparece la necesidad por C la sociedad se va a seguir desarrollando y van a seguir apareciendo más bienes. Y eso va a traer como consecuencia la aparición de más necesidades. Entonces, ¿inventamos o no inventamos necesidades? Las necesidades van a ir apareciendo una tras otra. ¿Y por qué las necesidades van a ir apareciendo una tras otra? Porque el ser humano continuamente busca el desarrollo. Y en buscar el desarrollo implica la creación de más bienes. Ajá. Y una vez que se crean más bienes, aparecen más necesidades. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Por eso es que las necesidades continuamente van a aumentar. ¿No? Las necesidades continuamente van a subir. ¿Se das cuenta? Entonces, si acá tengo el recurso y acá tengo las necesidades, las necesidades aumentan, 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 se disparan, se disparan. Pero este recurso es poco, ¿no? Es poco. Eh, las viviendas, por ejemplo, ¿no? Las viviendas. ¿Cómo hacen, no? ¿Cómo, cómo generan escasez en las viviendas? Eh, hay para hacer un montón de casas, ¿saben? El Perú, pues, uff, tiene un espacio enorme, ¿verdad? Y hay para hacer casas por todos lados. Todos hemos venido acá a Lima, ¿no? Imagínate, todos estamos en Lima, en Lima hay casi 10 millones de personas. Uruguay tiene, que es todo un país, tiene solamente 3 millones y medio. ¿Te das cuenta? 3 millones y medio tiene Uruguay, acá en Lima hay casi 10, es bastante. Entonces, el Perú es muy grande y podríamos hacer casas en todo el Perú. ¿Cierto? Pero qué dicen ellos? No. Si acá la gente quiere 5 casas, haz 2. Porque si tienes dos casas y la gente quiere cinco, esa presión por compra va a hacer que el precio de la casa suba. ¿Te das cuenta? Suba. Pero nosotros en el Perú tenemos para hacer más casas, cinco, diez, veinte casas, ¿no? Pero si hicieran veinte casas para cinco personas que quieren las casas, entonces el precio de la casa se iría hacia abajo. ¿Te das cuenta? Es por eso que siempre juegan con la escasez. O sea, la escasez es el truco para que el precio del producto suba. Es el truco. Si las cosas son más escasas, el producto sube más de precio. Simple ciudadano. ¿sí Entonces, a los que venden, siempre les conviene generar situaciones de escasez. ¿no? Entonces, para generar situaciones de escasez, es, ellos hacen esto, mira bien. A ver, partimos de la escasez. Ahí está la escasez. Y la escasez supera... Al recurso. Ya ahí, en esa simple relación que estoy poniendo, ahí hay escasez. Ahí existe escasez. Entonces, ¿qué hacen? Mira, dicen, los recursos los vamos a achicar. Y las necesidades las vamos a disparar. Entonces, al achicar los recursos y aumentar, perdón, ahí he es puesto escasez, ¿no? Que. De loco. Ver, ahí tenía que haber puesto necesidad acá entonces acá necesidad entonces la necesidad la recontra disparan y el recurso recontra hacia chicas ¿sí o no entonces qué pasa con esta situación de la escasez? recontraumenta. contra aumenta. ¿Verdad? Aguardémos ver, un momento. Ya voy a abrir la puerta. Bien, chicos. Entonces, ¿se entendió ahí qué cosa es la escasez relativa para ir avanzando ya a la otra parte que hicieron preguntas? A ver, vamos a ver. Si está claro, me dice ya. Quedó claro. Acá, chicos. Ya está. Ahora vamos a explicar la otra parte que me decían la ciencia de la elección. ¿Sí? Vamos a explicarlo. Ya está. A ver. Entonces, partamos de la piedra angular de la economía, que se llama la escasez. Esa es la piedra angular de la economía, ¿verdad? O sea, las cosas no, no van a alcanzar. Yo quisiera, o sea, que todo, ¿no? Pero no puedo, el recurso es escaso. ¿no? Como te decía, pues tengo que sustentar a mi tesis maestría entre dos, tres semanas más y el tiempo es lo que me está faltando. ¿No? El tiempo es lo que me está faltando, tengo que seguir leyendo. ¿No? Entonces, yo quisiera que el día tenga 30 horas. No tiene 30, tiene 24. Quisiera que se pueda dormir todos los días una hora, pero no se puede dormir una hora, si duermes una hora ya no resistes. ¿No? Entonces, tengo que elegir. Porque como no me alcanza el tiempo para hacer todo, tengo que elegir. Entonces, en mi elección, estoy priorizando mi tesis. O sea, fuera del trabajo, no o sea, fuera de las horas del trabajo, tengo que priorizar mi tesis, el tiempo para mi tesis. Entonces, mis hijos quedan de lado, mi esposa queda de lado, y tengo que centrarme todo el tiempo libre que me quede, es dedicarlo a esa lectura. Tengo que elegir. Entonces, ahí yo me, estoy, me doy cuenta que no, no puedo todo, o sea, tengo que sacrificar. Entonces yo elijo, en mis tiempos libres, leer la tesis. No, no tengo otra opción. Profe, ¿va a jugar la selección peruana? No puedo. Profe, ¿va a jugar el Alianza Lima? No puedo. Profe, santo de su papá, no puedo. ¿Verdad? Porque si yo hago lo demás, dejaría de leer mi tesis. Entonces, mis tiempos libres tiene que estar dedicado exclusivamente a mi tesis. Entonces, al elegir eso, al elegir eso, estoy sacrificando algo. Eso que sacrifico se llama el costo de oportunidad. ¿Te das cuenta? Caballero, o sea, y, y no hay que sentirse triste, o sea, esto es así, o sea, como el recurso es escaso, y en este caso estoy hablando de mi tiempo, como mi tiempo es escaso, yo no puedo todo. Entonces mi tiempo tengo que utilizarlo en lo mejor que yo considere. Y eso, al elegir lo, lo mejor que yo considere, implica que yo deje de hacer algo. Y eso que deje de hacer va a ser mi costo de oportunidad. Ahora, ese ejemplo que yo he puesto también es para usted, ¿sí o no? Porque usted no, no va a sustentar su tesis acá tres semanas. Lo que va a hacer usted es dar su examen de admisión. Entonces, si usted va a dar su examen de admisión, ¿qué es lo prioritario? Es eso, ¿no? Es su examen. Es su examen. O sea, usted también tiene un tiempo. Usted ahorita está en clase. Usted termina su clase a la una. De ahí creo que tiene algunos cursos más. Me imagino que a las tres termina. Y después de las tres, ¿qué hace? Supuestamente es su tiempo libre, ¿sí o no? Y entonces, si usted ya tomó conciencia que el examen está cerca, usted dirá, este, si yo me voy a jugar pelota con mis amigos, ¿qué dejo de hacer? Dejo de estudiar. ¿Y qué es lo prioritario? ¿Jugar pelota con mis amigos o estudiar para dar mi examen? Lo prioritario es dar estudiar para dar mi examen. Entonces yo tengo que escoger, tengo que elegir lo que es más importante para mí, que es estudiar. Y entonces, ¿qué sacrifiqué? jugar con mis amigos, ¿sí o no? Mis amigos me llaman, son mis amigos, son, son mis amigos de infancia con los cuales he crecido. Me dicen, ¿me ojo a pelota? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar. O sea, es, un, es una decisión dolorosa, es una decisión difícil, ¿no? Porque son tus amigos, tus causas, tus brothers, tus casi hermanos. Dices, no, tengo que estudiar. Tu mamá te dice, hijo, vamos al cine. No puedo, mamá, tengo que estudiar. No, porque tú estás priorizando, ya que tu tiempo es escaso y si tu tiempo es escaso tienes que utilizarlo de la mejor manera posible. Tienes, tienes que exprimirlo como limón de molientero. Entonces, elegir también es, en, en psicología, pues es parte de la madurez, ¿verdad? ¿No Es cierto. Uno tiene que siempre elegir lo que mejor le convenga. Por eso es que somos seres racionales. Bueno, el ser racional involucra, pues, dar la mejor respuesta al contexto. Entonces acá vamos a poner acá, agregarle, que cuando tú elijas, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser racional. ¿Y qué significa ser racional? Dar la mejor respuesta al contexto. ¿Verdad? A ver. Levante la mano a quien le gusta ir al dentista. <laughs> a mí no. No me gusta ir al dentista. ¿Verdad? Pero tengo que ir. No me gusta ir al dentista, pero tengo que ir. Y tengo que ir voluntariamente. Porque si no voy y, y tengo un problema dental, ese problema se va a agravar y va a ser peor para mí. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo, que siempre nosotros tenemos que elegir lo que sea mejor para nosotros. Y lo que sea mejor para nosotros muchas veces no nos va a gustar, pero tenemos que hacerlo. O sea, esa es parte de la racionalidad. ¿Te das cuenta? Oiga, yo quisiera dormir hasta tarde. Hoy día estaba cansado. Oye, me quedé. Bueno, hoy día me dormía en la, como a la una. Estaba cansado. Quiero seguir durmiendo. Pero tengo que trabajar. Por eso, pero yo, yo quería dormir. Pero tengo que trabajar. ¿Por qué tengo que trabajar? Y voluntariamente. Porque si no trabajo, llega a fin de mes, no me paga. Y ese pago yo lo necesito para mantener a mi familia. ¿Te das cuenta? Ah, ahora, a mí me encanta dictar. ¿eh? Me encanta dictar, solo que hoy día estaba cansado. No, a mí me gusta el trabajo que hago. Entonces, pero te indico qué significa ser racional. O sea, a veces uno piensa que lo que debo elegir es solo lo que me gusta. No. Porque a veces lo que nos gusta es dañino. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Ahora. Si, por ejemplo, el que va a elegir es un demandante. Demandante. El que va a elegir es un ofertante. Entonces, en su racionalidad, ¿qué va a buscar cada uno? El demandante, o sea, el que compra, va a buscar la máxima utilidad: utilidad en el sentido de goce, de disfrute, de satisfacción la máxima utilidad dado sus ingresos limitados. O sea, yo debo, en mi racionalidad, a la hora que elija, yo siempre debo elegir aquello que me genere la máxima utilidad, el máximo bienestar, beneficio, dado mis ingresos limitados. En cambio, el ofertante debe buscar qué cosa. La máxima ganancia y para lograr la máxima ganancia debe buscar el máximo ingreso y el mínimo costo recuerdo una pregunta que viene en San Marcos que decía así Messi cuando juega en el Barcelona Messi cuando juega en el Barcelona recibió un contrato millonario o una oferta fue una oferta millonaria del city le ofrecía pagar por sus servicios una millonada pero Messi dijo, no, no, me quedo en el Barcelona. Entonces, decimos, Messi se quedó en el Barcelona y rechazó esa oferta millonaria, ese contrato millonario que le daba el City. Entonces nos preguntamos, Messi, ¿qué es? ¿Messi será un demandante? o Messi será un ofertante. En este caso, Messi es un ofertante. Porque Messi está vendiendo su trabajo, entonces él oferta trabajo. Y por lo tanto, El que debe buscar la máxima ganancia, ¿cierto? Y si debe buscar la máxima ganancia, ¿lo hizo? El City le ofreció un contrato millonario y él no aceptó. Entonces, Messi no actuó de manera racional. ¿Se da cuenta? Messi no actuó de manera racional. Ah, ya. Entonces les vuelvo a preguntar. ¿Por qué razón tenemos que elegir? ¿Ajá. ¿Por qué razón tenemos que elegir? Tenemos que elegir porque nosotros queremos la máxima ganancia. Ajá, muy bien, Jonathan. A ver. Acá dice profesor, el ofertante siempre va a querer la máxima ganancia, claro, claro. Así es, este, Amilcar, obviamente que sí vamos a hacer las preguntas, sino que se comienza con una breve teoría y si hay dudas se busca absolver las dudas de todos, ¿no? Si tienes alguna duda, Amilcar, también puedes preguntar. Eh, así es, Brigitte. Eh, se busca siempre el mínimo costo. Ojo que el mínimo costo no significa comprar tonterías. El mínimo costo significa saber comprar. ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando uno compra arroz, ¿qué sale más barato? ¿Comprar un kilo de arroz de forma diaria? o comprar todo el saco de arroz, en donde se ahorra un poquito. Comprando un saco, ¿verdad? ¿Cierto? Por saco. Y imagínate que un grupo de vecinos se junten y entre todos los vecinos vayan al mercado mayorista y compren varios sacos. Entonces, si compran varios sacos, eso le va a resultar mucho más barato todavía. ¿Se entendió? Ya está. Perfecto. Bien, no hay más preguntas, ¿verdad? A ver. Esto vino en el último examen de admisión, los famosos bienes públicos, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que saber qué cosa significa rival, rivalidad y qué cosa significa excluyente. Cuando decimos son bienes de demanda rival. Bienes de demanda rival. Cuando significa que son bienes de demanda rival, significa que tu consumo impide que otro lo pueda consumir. Entonces, si usted lo consume, si su familia lo consume, significa que las otras familias no podrán consumir. Eso es rival. O sea, mi consumo elimina el consumo del otro. Y cuando dicen no rivales, no rivales, ¿qué significa? Que tu consumo en nada elimina el consumo del resto. Que si tú lo consumes, en nada afecta al resto. Eso significa rival. Profesor, o sea que, no rival, perdón. O sea que cuando es no rival, mi consumo en nada afecta el consumo del resto. Por lo tanto, cuando es no rival... Significa que varias personas pueden consumir el bien en el mismo momento. Eso pasa cuando es no rival. Varias personas pueden consumir el bien en el mismo momento. ¿Ok? Ahora. Cuando dice acá excluyentes, ¿qué significa que sea excluyentes? Excluyentes significa... Que, no hay, que sí hay barrera que puede impedir tu consumo. O sea, cuando dice es excluyente, significa que te pueden excluir. ¿Y cómo te pueden excluir? A través de un pago. ¿No? Entonces, si tengo que pagar algo, ¿verdad? Ahí hay una barrera. Los que lo paguen podrán usarlo. Y los que no lo paguen, los que no lo paguen no van a poder usarlo entonces cuando dicen es excluyente entonces automáticamente decimos que hay una barrera, ¿ok? y cuando decimos no excluyente qué significa no excluyente significa que no hay barrera, ¿no? entonces vamos a ponerlo acá excluyente hay barrera y esa barrera generalmente es un pago que puede impedir su consumo. ¿Ok? No es excluyente, no hay barrera. El acceso es libre. ¿Ok? Cuando acá dice rivales ¿No? Rivales. Eh, solo lo consume una familia. No rival. Significa que varios lo pueden consumir en el mismo momento. Entonces me interesa este de acá. Los bienes públicos. Los bienes públicos que son no excluyentes. O sea que no hay forma de impedir su consumo. No hay forma de impedir su consumo. Y no rivales. Significa que varias personas lo pueden usar al mismo momento. Por ejemplo, los puentes, ¿no? Los puentes. Un semáforo. Una vereda. Son bienes públicos. Ahora. Aquí. Los bienes de recurso común. Ahí está. Dice que no son excluibles. O sea que no hay una barrera que te impida su consumo. Así es. Pero son rivales. O sea, solo lo puede consumir una familia. Por ejemplo, el agua limpia del río. Ay, 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 queda acá en este ejemplo, ¿no? El agua limpia del río. ¿Por qué? Imagínate que alguien en el río se esté bañando. Entonces él está utilizando el agua limpia, ¿sí o no? Pero una vez que él utilizó esa agua limpia, ¿qué pasó? La ensució, ¿sí o no? Entonces esa agua va así. Y si por ahí otro consume esa misma porción que el otro la usó para bañarse, entonces ya no es agua limpia. ¿no? ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces solo la puedo consumir uno. ¿No? Igual pasa con los pastos del ganado, ¿verdad? solo lo puede consumir uno. Consumes ese pasto y nada más. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, el que me interesaba explicarte era el bien público. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas. ¿Ya? ¿Cómo van a aparecer las preguntas? Yo voy a soltar la pregunta, te voy a dar 30 a 40 segundos para que la puedas leer y dar su respuesta. Y de ahí yo comienzo a explicarla. ¿Estamos bien? bien chicos 30 segundos. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó que la pobreza en el Perú entre los años 2020 y 2021 registró un incremento como consecuencia de las políticas de salud pública aplicadas para combatir la pandemia COVID-19. Pasando de 20.5 a 21.7% de la población. Es decir, la cantidad de pobres se incrementó aproximadamente en 375.000 personas. De acuerdo con los tipos de necesidades y características de la pobreza monetaria, las necesidades afectadas son. A ver, si hablamos de la pobreza en términos monetarios, es considerado pobre a la persona que gane 378 soles mensuales por persona al mes. ¿Te das cuenta? Entonces, si por ejemplo tienes una familia... De cuatro personas tendrías que multiplicar cuatro personas por 378, ¿no? El resultado te va a indicar, ¿verdad? A ver, 16, 32, ¿verdad? Termina en dos. A ver, vamos a multiplicar: 32, 28.

De cuatro personas gana 1,512 soles o menos, es pobre. ¿Ok? Es pobre. Ahora, si en la casa son cinco, haces lo mismo. Lo multiplicas por cinco y te va a salir otro monto. Si sale este monto o menos, esta familia es pobre. ¿Te das cuenta? Profesor, y para considerarlo, en la llamada miseria, ah, en el caso de la miseria, el monto es 201 sol mensual por persona. O sea, acá ya me le puse por la pura, ¿no? Ya dije acá mensual. Mensual por persona. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Yeah. Entonces, acá nos habla de la pobreza monetaria, ¿no? Dice, las características de pobreza monetaria, las necesidades afectadas son, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué necesidad eh, al pobre lo golpea debido a esta crisis? ¿No? En base a las alternativas que vemos, eso está relacionado con la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Que es esta de acá. ¿Cierto? Esa es la famosa pirámide de Maslow. Entonces, en esta pirámide de Maslow, nosotros vemos que hay unas necesidades llamadas fisiológicas, ¿sí o no? Y las fisiológicas, obviamente, son aquellas eh, que obedecen exclusivamente a tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, tu cuerpo necesita alimentarse y nosotros necesitamos un suministro de alimentos para poder estar bien. ¿No es cierto? Eh, si nosotros no nos alimentamos, nuestra vida corre peligro. Obviamente, la respiración también, ¿verdad? Si esto le agrega, bueno, la, la, el aire es un bien libre, no te venden, ¿no? Pero el COVID, obviamente, afectó también esto, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, acá se ve afectado. Pero también se ve afectado, según el texto, estas necesidades de seguridad, como por ejemplo la del empleo. Mucha gente perdió su empleo, ciudadano. ¿Verdad? También se ve afectado qué cosa? La salud. Entonces, la respuesta en esta pregunta vendría a ser la alternativa a las necesidades fisiológicas y de seguridad. ¿Ok? Bien. A ver. Muy bien, Jonathan. Acá ya veo que están respondiendo a la pregunta 2. A ver, vamos a arte 30 segunditos. Ahí está la 2. El Banco Central de Reserva incorporó, informó que la reducción del IGB, perdón, que informó que la recaudación por IGB aumentó en marzo de este año un 45% respecto al mismo mes del 2020 y un 31.2% con respecto a marzo de 2019. De acuerdo al texto, la información guarda relación con el concepto denominado. Ya. A ver, si nosotros ponemos por acá a la llamada economía positiva. Ahí está. La economía positiva habla de qué? Habla de hechos que van a ser reales. ¿No? Es por eso que se dice lo que es. Las cosas tal y como son. ¿Te das cuenta? Aquí generalmente tú vas a poner, por ejemplo, relaciones causa-efecto. ¿Verdad? Vas a establecer relaciones causa-efecto. Eso es lo que vas a hacer en tu investigación. Ahora, lo interesante es que esto de acá eh, se puede demostrar científicamente, ¿no? Se Demostrar científicamente su verdad o falsedad. Su verdad o falsedad. ¿No? Se puede, ¿no? Se puede demostrar científicamente su verdad o falsedad. ¿no? O sea, eso significa que puede dar una, una, una relación causa-efecto que es falsa y sigue siendo positiva. Pero se demuestra si es verdad o es falsa, ¿no? O científicamente se hace eso. ¿no? Acá también se puede soltar una afirmación. ¿Por qué una afirmación? Porque una afirmación es un hecho real. Entonces acá tenemos a una entidad que es el Banco Central de Reserva, que está dando una noticia, ¿verdad? Está dando una noticia sobre su verdad o falsedad. Bueno, en este caso es una noticia que es verdadera, ¿no? Entonces eso está en el campo de la economía positiva, ¿no? Profesor, ¿y dentro de la economía positiva qué existe? Bueno, dentro de la economía positiva tenemos aquí a una economía conocida con el nombre de la descriptiva cuál es la chamba de la economía descriptiva qué hace la economía descriptiva la economía descriptiva se encarga de la observación ¿no? y descripción de lo que está pasando te tienes que hacer una descripción fiel de lo que pasa no porque en esa descripción vas a obtener datos entonces, esos datos es el producto final dado por quién. El producto final dado por la economía eh, descriptiva, ¿verdad? Es su producto final, los datos. Para eso está la economía descriptiva. Ahora, una vez que ya están esos datos, pasa recién a otro campo, que es el campo de la teoría económica. En el campo de la teoría económica, ¿qué se hace con esos datos? Se analiza, se encuentran relaciones y se tiene la capacidad de poder explicar. Entonces, la chamba fundamental de la economía descriptiva es eso, explicar. Entonces, si usted en algún momento siente algún vacío, siente que su camino está oscuro, lean las teorías. Las teorías las voy a explicar, y por lo tanto, la teoría va a servir como una iluminación del camino que usted está siguiendo. ¿Ya? Refúgese en las teorías. Y dentro de estas teorías encontramos a la microeconomía, microeconomía y la llamada macroeconomía. Eso solamente para poder recordar, ¿no? Vamos a ver, creo que una señorita ya había contestado que era la alternativa B. Ahí está, sí, ¿no? David. Gabriela nos pregunta, ¿cómo se llama la pirámide? La pirámide que nosotros mostramos es la pirámide Maslow. A ver, acá nos pregunta Stephanie si debemos guiarnos por la pirámide Maslow. Claro. Es necesario. Ojo, que toda la teoría siempre es útil, nos va a ayudar. ¿Para qué sirven las teorías? Para iluminarnos, ¿verdad? Muy bien, Adriana. Ah, ya, acá dice, ¿no? Profesor, salud no debería estar en las fisiológicas, ya que atenta contra la vida de la persona. Ah, caramba, muy, muy interesante la pregunta, ¿no? Muy interesante la pregunta. Eh, les explico, chicos. A ver. Eh, para eso voy a utilizar la parte cívica, ¿ya? La generación de los derechos humanos. Segunda generación. En los derechos humanos de segunda generación está la salud, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a imaginar que hay una, un pueblo que vive cerca a una mina y esta mina está contaminando con mercurio la zona, ¿verdad? Entonces, la población eh, atenta, con, perdón, el mercurio atenta contra esa población. Pregunto, ¿contra qué generación de los derechos humanos se está atentando? ¿Verdad? Porque está golpeando, pues, la, la, a las personas. Entonces diremos, no, está atentando contra los derechos de tercera generación, porque dentro de los derechos de tercera generación está la de tener un medio ambiente sano. Entonces esta mina, al contaminar el medio ambiente, está atentando contra el derecho de tercera generación. Pero también está atentando contra derechos de primera generación. Porque los derechos de primera generación comprenden el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho a la integridad física. Y la mina está golpeando eso. Pero la mina no estaría golpeando los derechos de segunda generación, que es salud. No. ¿Por qué? Porque la salud, que es un derecho de segunda generación, son los llamados derechos obligaciones. Entonces es el propio Estado que tiene que brindar el acceso al servicio de salud a toda su población. Ahora si la, el Estado no te brinda el servicio de acceso al servicio de salud, entonces estaría atentando contra un derecho de segunda generación. Estamos bien? Entonces ah, para re responder y a terminar de responder la pregunta, cuando me dice profesor, las alumnos sería primera, no, no, no es primera. Es el derecho al acceso, al acceso del servicio de salud, ¿no? Es decir, si yo me enfermo, si yo me enfermo, ¿a dónde voy? Al hospital, sí o no, para que restablezca mi salud. ¿Te das cuenta? Las fisiológicas tienen que emanar de ti, tiene que emanar de ti. Para que sea fisiológico, ¿no? Por ejemplo, tengo C ahorita es fisiológica, porque mi cuerpo me está pidiendo hidratarme. ¿no? Entonces es fisiológico. También respiro. ¿no? Entonces, eso aquí me lo pide. Mi cuerpo, si ¿sí? no, mi cuerpo necesita que yo respire para estar vivo. Entonces es fisiológico. ¿Te das cuenta? Ahora, de repente mi cuerpo falla. Mi cuerpo falla. Entonces está malito. Está malito. Cierto? Entonces, ahora dónde tengo que ir? al servicio de salud ¿cierto? al servicio de salud, pero salud ¿quién lo brinda? no lo brinda mi cuerpo salud sí, no, no revinda mi cuerpo. El, cuerpo el salud lo brinda el Estado ¿estamos bien? y yo tengo que tener un sistema de, de salud para sentirme ¿qué cosa? seguro por ejemplo, eh, cuando uno ya se convierte en padre sabe muy bien que en cualquier momento los hijos se enferman, entonces busca un seguro de salud Ciudadano, o busca estar en planilla para que se pague esa LUC y cuando la familia necesita, va y se atienda a esa LUC. Entonces, esa es una necesidad de seguridad. ¿No? La seguridad es eso, o sea, tú tienes que sentirte seguro. ¿Y cómo te sientes seguro? Cuando tienes mecanismos de protección, ¿verdad? Necesitas también tener pues, una fuente generadora de ingresos, eso también es secundaria. ¿Sí? Bien. Ah, disculpa, mil, mil disculpas. Ah, si me he equivocado, de verdad, mil disculpas. No, no fue mi intención. ¿sí? Mil, mil disculpas. Ah, no, no fue mi intención. No, no ha sido. Si me equivoqué, disculpen, por favor. Ya. A ver. Y en esta otra pregunta, en la pregunta número tres, cuando dice un grupo de estudiantes del último año de economía, discuten acerca de dos temas desarrollados en clase por el profesor: capital humano y desarrollo humano. Al respecto, Pedro da, por cierto, la relación de los indicadores en ambas teorías. Juana, en cambio, sostiene la inexistencia de algún tipo de asociación entre ellas. Y Carmen se pregunta cómo se podrá demostrar cualquiera de las dos hipótesis. Esta última propone lo siguiente. Utilicemos y evaluemos los resultados. Bien, ¿qué cosa se quiere establecer ahí? Quieren observar si existe relación o no entre los indicadores que se están estableciendo. ¿Verdad? Y si queremos establecer si hay una relación entre ambos, para eso se utilizan los famosos diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión lo que hacen es mostrar la relación entre dos variables. Por ejemplo, a ver, eh, si ponemos peso y talla, una persona de ciento sesenta centímetros en promedio pesa 60 kilos. Una persona de 170 centímetros, o sea, metro 70, en promedio pesa 70 kilos. Obviamente es un promedio, ¿verdad? La de metro 80, en promedio debe estar pesando 80 kilos. Entonces, al hacer la gráfica de expresión, se muestra una relación directa, ¿verdad? Una relación directa. Entonces, la persona que tiene más estatura va a tener un mayor peso en promedio. ¿Verdad? Bien. Ahora, la, la, la vida. Cuando, cuando tú graficas, encuentras un montón de datos, ¿verdad? Y vas a encontrar. De metro sesenta. ¿No? Hay personas que están en 60 kilos, algunos en más, menos, pero le sacas una media y sale 60, ¿no? Así es. A ver, aquí vamos a darte 30 segundos. Dice, la economía es la ciencia de la abundancia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es la escasez. ¿Ok? Entonces, solo cuando hay escasez surge la economía. Si hablas de abundancia... Entonces decimos que no hay problema. Si todo es abundante, tú puedes agarrar todo. Entonces decimos rápidamente que aquí no existe, aquí no hay economía. ¿Ok? Por eso la primera proposición es falsa. Dos: la economía política. Es la aplicación de la teoría económica sobre la vida económica de los pueblos, eso también es falso. Cuando se menciona la aplicación de la teoría económica sobre la vida económica de los pueblos, a eso se conoce con el nombre de política económica. ¿Estamos bien? Profesor, ¿y economía política con política económica son iguales? La respuesta es no, no son iguales. A ver, le digo, política económica no es igual a economía política. O sea, pareciera, ¿no? Porque están las mismas palabras, pero en... Sentido diferente, ¿no? Entonces decimos: la economía política es una ciencia. En cambio, la política económica no, porque la política económica es aplicación de la teoría económica. Entonces no son iguales. Siguiente. En el mundo de Adán y Eva, al decirnos el mundo de Adán y Eva, nos está hablando del paraíso, ¿verdad? Muy bien. Dice, el precio del bien es cero. Esto acá es falso. ¿Por qué es falso? Porque en el paraíso todo es abundante. En el paraíso todo es abundante. Y si todo es abundante, entonces no hay economía. Por lo cual no hay economía. ¿Cierto? Porque la economía solamente existe en un contexto de escasez. No hay economía. Y tampoco hay precio. Entonces, decir precio cero no es igual a decir no hay precio. Si yo te digo, por ejemplo, cuántos soles tienes en el bolsillo, tú seguramente me dices cero soles. Pero el hecho que tú me digas que tienes cero soles, eso no significa que el sol no exista, ¿verdad? O sea, tú no tienes ahorita, pero el sol sí existe. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Siguiente. La escasez de los recursos nos obliga a enfrentarnos a la elección verdadera. Entonces, ¿por qué razón nosotros elegimos? Nosotros elegimos porque el recurso es escaso. La economía política es lo mismo que política económica, ya habíamos dicho que no, ¿verdad? Que eso es falso. Así que la respuesta es la alternativa C. Solo cuatro. ¿Estamos bien, chicos? Muy oh, bien. Ya está. Así es. Así es, Jefferson. No hay precio. No hay precio. O sea, no es igual decir precio cero que no hay precio. Ah, no se vayan a confundir. Bien. A ver, siguiente pregunta. 30 segundos. Dice, Alberto y Lucía, Alberto y Lucía son estudiantes de economía, donde la primera afirma, hay una afirmación acá, ¿no? Todo consumidor racional. Busca la máxima utilidad dados sus ingresos limitados. ¿No? ¿Eso es cierto o no? Lo, lo vimos en la explicación, ¿verdad? Lo vimos en la explicación. Eh, en el caso de la elección, los consumidores que son los demandantes buscan siempre maximizar su utilidad dados sus ingresos limitados, ¿no? Dice también, mientras que Lucía dice, las empresas deberían pagarles más a sus trabajadores para que estos puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando dice deberían, ¿no? deberían, eso ya lo vuelve normativa. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería economía positiva, economía normativa. ¿no? Que es positiva, hechos reales, afirmaciones, relaciones causa-efecto, normativa, lo que debe ser. 30 segundos. dice acá los bienes son objetos que tienen la capacidad de satisfacer al menos una necesidad claro no eh, dice al menos una porque obviamente tiene puede tener diferentes usos pues no los cuales tienen diferentes características uno de ellos se identifica porque es no rival ah. qué significa que sea no rival no rival significa que varias personas lo pueden consumir en el mismo instante, ¿no? A ver. Vamos a ver dónde está eso. Acá. A ver. Si nos dice que es no rival, puede ser estos bienes, ¿no? Que son también los llamados bienes club, así también se le llama, bienes club. También se le llama bienes de monopolio natural o pueden ser bienes públicos. ¿Cierto? Ya está. Oh. Entonces, acá puede ser público o el otro que se le llama bienes club. Monopolio natural. ¿no? Ahí está. Mientras que otros son no exclusivos y no rivales simultáneamente. Dice: no exclusivos y no rivales. Dice: no exclusivos y no rivales. O sea, la segunda parte habla exclusivamente de los bienes públicos estamos bien entonces acá es público público no hay otro no y adelante público esta fue examen de admisión este año este año hacía examen de admisión esa pregunta. Pero... A ver, vamos a ver quién marcó correctamente. muy bien, muy bien han dado su respuesta. De forma correcta, público y público. ¿Ok? Bien. Puedes usar para que alguien no beba ni maneje. A ver. Siguiente, te buena, a ver. 30 segundos, a ver si caen, vamos a ver. Cada fin de semana, Patty elabora su presupuesto de gasto considerando el sueldo mensual recibido. La segunda semana de septiembre, ella gasta dinero por lo siguiente. A ver. ¿Qué compra? Zapatos, corte de cabello, jabón. Consulta médica. Pan. Leche. Así, los bienes que ella adquirió son. Ella os está preguntando qué bienes adquirió ella. Pregunto. Los bienes. Es zapatos, jabón, pan y leche, ¿verdad? Corte, cabello y consulta médica no son bienes, son servicios. Así que la pregunta es: ¿qué tipo de bienes adquirió? No incluye a los servicios, solamente a los bienes. ¿Estamos bien? Y por donde veo. Todos estos bienes son tangibles, zapato tangible, jabón tangible, pan tangible, leche tangible, ¿verdad? Entonces, cuando acá dice tangibles e intangibles, no, acá no hay bienes intangibles. Profe, pero los servicios son intangibles. Ya, pero no son bienes, pero pues son servicios. ¿Ok? Dice, B, mayormente intangible. Peor, todos son tangibles. Mira la C, dice mayormente tangibles. Y la E dice solamente tangibles. ¿Cuál es la respuesta? ¿Podría decir mayormente intangible? No. ¿Por qué no puede decir mayormente tangible? Porque todos son tangibles. Entonces la respuesta sería la alternativa E solamente tangibles. A ver. Ah, cayeron todos, ¿ah? ¿eh? Cayeron todos. bien, ya está. Ahora sí. Bonita la pregunta, ¿no? Muy bonita, así que siempre tienen que leer al detalle la, la pregunta. ¿De acuerdo chicos? Muy bien. Sigamos. A ver, 30 segundos. Juan es un mediano agricultor que cosecha papa utilizando dos tractores. Ya. Dos tractores. 120 litros de plaguicidas y 10 jornaleros. Ok. De modo que un aumento en la cantidad de uno de estos factores productivos ocasiona cambios en la productividad de todos los demás. Ya. Respecto al efecto que generaría la decisión de Juan de comprar un tractor más, ya. o sea, ya no tendría dos tractores sino tendría tres. Bien. ¿Aumentaría la productividad del jornalero? Verdadero. ¿Por qué? Porque el jornalero va a utilizar la máquina, ¿no? Y, y la máquina puede producir más, ¿no? No afectaría la productividad del conjunto de tractores. Falso. Sí afectaría la productividad porque al haber un tractor más, el tractor se vuelve más productivo. ¿Disminuiría el rendimiento de los plaguicidas? No, no disminuiría. Al contrario, aumentaría porque con el tractor podrían mejorar la producción de la tierra y el plaguicida podría funcionar mejor. False. Reduciría el tiempo de cosecha por hectárea. Claro. Porque lo harían más rápido. Verdadero. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Ya. Ahí está en las nueve ya. A ver. Según la ley de Engel, cuando aumenta el ingreso en los consumidores. Disminuye la proporción del ingreso que se gasta en alimentos. Bueno, en realidad es cierto, ¿no? O sea, cuando uno cuando uno tiene más ingresos disminuye tu proporción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, si el ingreso es mil gasta 600 en alimentos, que es el 60% por ciento de lo que él tiene. Si ganara 30000 soles, gastaría en alimentos 6000 soles, que es el 20%, ¿no? Entonces, a más ingresos, menos proporción en alimentos. Por ello, en medio de la crisis generada por el COVID-19, se puede concluir que la caída en el ingreso monetario que experimentaron los hogares peruanos produjo cambios en la estructura de los presupuestos familiares. De esta manera, que relativamente el gasto. Bueno, el producto del COVID, ¿qué pasó con los ingresos? Bajaron. Entonces, si bajaron, gasto más en alimentos. ¿no? ¿Disminuye en alimentos? Falso. ¿Aumentó en alimentos? Sí. ¿Se redujo? Falso. ¿Aumentó en alimentos? Sí. Se mantuvo constante, falso. Entonces, tengo dos posibilidades. Bien. Acá me dicen, la B, disminuyó en salud e higiene. Ya, lo que ha pasado ahí es que producto del COVID, eh, el dinero que destinábamos a transporte, que ya no lo usábamos porque ya no salíamos, lo destinábamos a salud. Por lo tanto, salud aumentó, no disminuyó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La alternativa D. ¿No? La alternativa D. 10. En el marco de la crisis del COVID, los negocios de restaurantes, el Bilquinio, cerró sus operaciones, de modo que el gerente, el subgerente. La secretaria y el personal de limpieza. Quedaron desempleados. Permanecen en sus domicilios a la espera de que termine la pandemia, dado que dicha permanencia en el hogar, aún disfrutando de la compañía de su familia, implica un costo de oportunidad. ¿Quién o quiénes están asumiendo el mayor costo de oportunidad? imaginar que el gerente gane 5000, el subgerente 4000, la secretaria 2000 y el personal de limpieza 1025 soles. Ahora, si cada uno se va con su familia, entonces, porque está desempleado, su costo oportunidad sería dejar de recibir ese salario. Entonces, ¿quién es el que tiene el costo oportunidad más alto? El gerente de la empresa porque es el que gana más, ¿verdad? Es el que gana más. Ah, ya. Bien, chicos. Hemos llegado al final. Muchas gracias, muchachos. ¿ah? Ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Si tienen dudas, ya saben. ¿ah? Pueden hacer las preguntas por chat. Cuídense bastante.